Hola gente. Yo estoy muy ilusionado con el Ultimate Marvel vs. Capcom 3 porque estará uno de los personajes más raros y es... Phoenix Wuron XD me imaginó su ataque especial un... protesto a gran potencia XD. Pero esta vez hablaré de Street Fighter XD que ni os diré las diferencias entre esos dos mundos unidos. La primera es sus habilidades. Por Street Fighter los Hadoukens y Shoryukens. Por parte de Tekken los combos más largos que una cola de Linema ahora punta XD. Bueno, el segundo son los personajes nuevos como Yoshimitsu, Fox, Sagat, Cody, Gui, Dazzly, Pop, Nina, Chun-Li. Y otros, pero imagínense un Yoshimitsu versus Dazzly. Lo derrite con ese fuego XD. Y ahora el tercero son las vestimentas. A todos los de Street Fighter los han dejado como en el Super Street Fighter Flow. Pero a los de Tekken, a lo Tekken 5, eso no vale. Aquí en el favorito del Sonic 512 lo pusieron también a lo Tekken 5. Con lo bien que estaba en el 6. Muy bien, ya sabéis unas cuantas cosas del Street Fighter X Tekken. Ahora os enseñaré el intro donde sale King y Marduk. Espero que os haya gustado verlo y comenten y suscríbanse pronto el de Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Looks like we missed the fun. Ain't that a shame?